Carlos Pascual, soy arquitecto, tengo 57 años, 35 años trabajando en la Municipalidad de Montevideo. Como arquitecto, de los 35, los últimos 26. Y después hay inversión privada, otros 2, 3 millones de dólares más, ¿no? Adentro. Adentro, de cada uno. Ahí terminaron siendo 76 permisarios más un supermercado. ¿Son rentables? Sí, absolutamente. Ah, sí. Lo que... Y hoy tiene una cantidad de visitantes, no sé, del orden de no sé, 80.000, 90.000 al mes. Al mes. Sí. ¿Hubo un premio internacional con esto? Y tuvimos un premio hará un año, que bueno, yo lo fui a recoger ahora en junio a Italia. Es el premio Gubbio, es un premio que da la ANCSA, es una agencia internacional de conservación de cascos históricos con sede en Gubbio. El premio lo fui a recoger a la ciudad de Bérgamo, muy cerquita de Milán. Y es una... El premio Gubbio, la filial europea tiene unos 20 años, lo deben estar dando desde el 95, y el premio para Latinoamérica y el Caribe, creo que estamos en... Es un premio bianual, cada 2 años. Se dan los años impares, o sea que este año, en septiembre, creo que les toca el premio 2015. Nosotros tenemos el premio del 2013. Cuando acabamos de inaugurar, nosotros el Agrícola lo inauguramos el 28 de junio del 2013 y el premio lo ganamos a fin del 2013. Fue en Buenos Aires, donde presentamos, nos presentamos a la propuesta. El que insistió mucho fue Luis Grossman, el director de Casco Histórico de Buenos Aires, que le gustó mucho la experiencia. Mariano le había contado lo que habíamos hecho en el mercado agrícola. Me llamó una de sus asistentes y me dice: mira, el premio Gubbio es para monumentos históricos que fueron recuperados dentro de determinada... cumpliendo con una serie de requisitos, que no es solo la exquisitez de la recuperación de los elementos históricos, sino el impacto que genera a nivel de ciudad. Entonces digo esto, la pertinencia de rescatar un monumento que genera recuperación de ciudad, recuperación de vida ciudadana, que recupera barrios y demás, es un poco el interés del premio Gubbio. No es que repares la ópera Garnier y hagas todos los dorados a la hoja y yo qué sé qué. Creo que les interesa mucho menos que una obra con este tipo de impacto. Me dice: estás en el formato exacto para presentarlo. Y bueno, no se presentó el arquitecto Pascual, se presentó la Intendencia de Montevideo. El premio es una placa que dice la Intendencia de Montevideo, que está en la vitrina de premios de la Intendencia. No lo siento como un premio mío para nada. Es internacional, es el único premio por año. Es un premio cada 2 años, sí. Te da un primer premio y después hay unas 3-4 menciones. Uruguay había sacado una mención con el proyecto Muralla Abierta, aquí por la calle Piedras, que es un centro de barrio que hizo Ulises Torrado hará 5 o 6 años. Pero bueno, yo ahora no te sé decir de memoria quién ganó. ¿Qué estaban candidateados en este? Había chilenos, argentinos, brasileros, muchos brasileros. Los brasileros siempre son los que tienen más más presentación, porque son lo mayor del mundo siempre, ¿no? Tiene mucha obra, muchos municipios, hay mucha inversión en patrimonio. Se presentaron cosas de Centroamérica, me consta que de Costa Rica, de Cuba. Había cosas de Colombia, del Pacífico, todos, Perú, Ecuador. Decime, ¿y este Chile. Premio tuvo repercusión en la prensa acá en Uruguay? Sí, tuvo una repercusión un poco para entendidos, te diría, más para arquitectos y qué sé yo. Y bueno, y tenemos en realidad, no sé, hay como una satisfacción hacia la interna, ¿no? A los que trabajamos en... Te podés imaginar que la discusión presupuestal en la Intendencia de Montevideo, ahora estamos en plena discusión presupuestal, de acá hasta diciembre, de los fondos que hay disponibles para ejecutar en el quinquenio, conseguir que un intendente te dé de su quinquenio 12, 14 millones de dólares para una obra,
es complicado, ¿no? Y los que estamos atrás de trabajo de monumentos y de tratar de trabajar con calidad total y control del gasto y con eficiencia, bueno, que creemos esto, que vale más una obra de 2000 que 100 obras de 20, para los que trabajamos así, este premio no significa un argumento de peso, ¿no? Para ir a una discusión.